Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar una modificación que se realiza al ciclo de Rankine de vapor de agua, de instalaciones de turbina de vapor, para mejorar sus prestaciones. En este caso se trata del recalentamiento del vapor. Vamos a ver en primer lugar la descripción del ciclo de Rankine con recalentamiento. En segundo lugar vemos la instalación en la cual se lleva a cabo. En tercer lugar realizaremos el balance energético de esta instalación. Y en cuarto lugar haremos un resumen de las ventajas e inconvenientes que tiene realizar este recalentamiento en el ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine con recalentamiento está formado por dos expansiones isoentrópicas representadas aquí en el diagrama TS. Serían los procesos de 1 a 2 y de 3 a 4. Vamos a tener un enfriamiento isobárico desde el punto 4 hasta el punto 5. Vamos a tener una compresión isoentrópica desde el punto 5 hasta el punto 6. Y por último, un calentamiento desde el punto 6 hasta el punto 1 de calentamiento de agua a vapor y un recalentamiento desde el punto 2 al punto 3. Ambos calentamientos van a ser isobáricos. La instalación en la cual se realiza este ciclo está formado por varios elementos. Podemos agruparlos en cuatro elementos. El primer elemento sería el conjunto de turbinas de vapor. En este caso tendríamos dos turbinas de vapor, una que trabaja con vapor sobrecalentado a la presión de la caldera y sería la turbina de alta presión, y luego tendríamos una turbina de baja presión que admitiría vapor a la presión del recalentamiento y expandiría hasta la presión baja del ciclo. En segundo lugar, tendríamos el condensador, en el cual enfriaríamos de forma isobárica el vapor que sale de la turbina de baja presión a presión constante. Es un proceso isobárico, pero puesto que se realiza dentro de la campana de saturación, se realizaría en condiciones de cambio de fase. Y presión-temperatura están relacionadas en esas condiciones, por lo tanto, el enfriamiento, además de ser isobárico, también sería isotérmico. A continuación, tendríamos una bomba de condensado en la cual se eleva la presión del líquido saturado que sale del condensador desde el punto 5 hasta el punto 6, de manera adiabática. Si además consideramos que no hay rozamiento en la bomba, suponemos un proceso ideal. La compresión, además de ser adiabática, sería reversible y, por lo tanto, isoentrópica. Y por último, tendríamos una caldera, que en este caso estaría formada por dos elementos, una caldera donde se produce el calentamiento del líquido que sale del condensador, calentamiento, vaporización y sobrecalentamiento hasta las condiciones de entrada a la turbina de alta presión, las condiciones del punto 1. Y además habría un elemento recalentador que trabajaría a una presión diferente, por lo tanto tendría un haz tubular diferente dentro de la caldera, en la cual se recalienta el vapor desde las condiciones de salida de la turbina de alta presión hasta las condiciones de entrada a la turbina de baja presión. En ambos casos el proceso es isobárico y, como normalmente se realiza fuera de la campana de saturación, este proceso no va a ser isotermo. Vamos a realizar ahora el balance energético a esta instalación. Para ello vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos en régimen estacionario, que dice que la suma de potencia entálpica que sale del sistema abierto menos la suma de las potencias entálpicas que entran en el sistema van a ser igual a la potencia térmica transmitida al entorno menos la potencia útil intercambiada con el entorno. Si aplicamos esta ecuación a cada uno de los elementos de la instalación, tendremos que la potencia de las turbinas va a ser igual a la suma de la potencia de la turbina de alta presión más la potencia de la turbina de baja presión, calculando cada una de ellas como el gasto másico que atraviesa la turbina multiplicado por el salto entálpico entre la entrada y la salida de la turbina. Esto se puede hacer así porque la turbina es adiabática, por lo tanto, en esta ecuación del primer principio podemos eliminar, se anularía la potencia térmica intercambiada con el entorno. En segundo lugar, tendríamos la potencia en la bomba,
que también por ser adiabática el término de potencia térmica se anularía, podemos calcular la potencia útil de la bomba como el gasto másico que atraviesa la bomba multiplicado por el salto entálpico, en este caso salida menos entrada, el salto entálpico de entalpía específica que tenemos en la bomba. Por trabajar con líquido la bomba también se puede calcular el trabajo de la bomba como el gasto másico que atraviesa la bomba multiplicado por el trabajo de compresión incompresible, que sería el salto de presión de la bomba dividido por la densidad del agua que atraviesa la bomba. El balance energético en los dos intercambiadores de la central de vapor o de la instalación de vapor darían que la potencia intercambiada con el entorno es nula, por lo tanto la potencia térmica también la podemos obtener a partir del salto de entalpía entre la entrada y la salida de la caldera. En este caso, en la caldera tendríamos que tener cuidado porque se realizan dos procesos de calentamiento. El primero, entre las condiciones de líquido del líquido condensado hasta las condiciones de vapor sobrecalentado, sería este término de aquí, más el calor o la potencia térmica que hay que introducir en el recalentamiento entre el punto 2 y el punto 3. Por último, la potencia cedida al refrigerante en el condensador, cedida al sistema de refrigeración, también lo calcularíamos como gasto másico de vapor multiplicado por el salto entálpico en el condensador. Conociendo las propiedades termodinámicas en los puntos característicos del ciclo, indicados a la entrada y salida de cada máquina, podemos obtener el valor de las entalpías específicas en cada uno de esos puntos utilizando el diagrama de Mollier de vapor de agua, utilizando las tablas de vapor, y podríamos hacer el balance energético en la instalación, calculando la potencia neta de la instalación como la potencia de las turbinas menos la potencia de la bomba, aunque por el hecho de trabajar con líquido el trabajo de compresión de la bomba o la potencia de compresión de la bomba va a ser pequeño, por lo tanto en algunos casos se podría considerar despreciable, y el rendimiento de la instalación lo podemos obtener como siempre en un ciclo de un motor térmico como la potencia neta de la instalación dividido por la potencia calorífica aportada en la caldera. En este caso vemos representado aquí el diagrama HS, el diagrama entalpía-entropía de la instalación. Directamente las diferencias de entalpía en este diagrama las podemos relacionar con potencias de cada una de las máquinas y podemos destacar cómo el ciclo con regeneración, la potencia en la turbina va a aumentar por el hecho de que tenemos dos procesos de expansión en el vapor, y también hay que destacar que la potencia térmica a aportar en la caldera, que sería originalmente en un ciclo de Rankine H1 menos H6, ha de incrementarse porque ha de realizarse el recalentamiento entre el punto 2 y el punto 3. Con esto introducimos ya las ventajas e inconvenientes que tiene el hacer recalentamiento en el ciclo de Rankine. La primera ventaja y más importante, y realmente la causa por la cual se realiza este recalentamiento, es que el título de vapor en la turbina aumenta. Si volvemos a la transparencia anterior, vemos que efectivamente el punto 4, que sería las condiciones a la salida de la turbina de baja presión, al hacer recalentamiento, el título del vapor en esas condiciones aumentaría, por lo tanto alejaríamos el peligro de erosión en la turbina debido a elevado grado de humedad. Por lo tanto, la ventaja más importante por la cual se realiza el recalentamiento es el hecho de que podemos aumentar el título de vapor en la turbina y evitar la erosión que se produce en las últimas etapas en la turbina. Esto directamente, aparte de mejorar de reducir la erosión en la turbina, permite, lo más importante es que permite trabajar con presiones en el ciclo, presión en la caldera, más elevado, y eso va a ser un factor muy importante para mejorar el rendimiento. O sea que el recalentamiento no mejora directamente el rendimiento del ciclo, pero sí permite aumentar la presión de trabajo y, por lo tanto, de forma indirecta, aumentar el rendimiento. Y esta es la razón por la cual esta modificación del ciclo de Rankine se ha generalizado. Además, tal como hemos visto en la transparencia anterior, la potencia de las turbinas va a aumentar y la potencia neta del ciclo también lo va a hacer.
Y el único inconveniente realmente que tiene esta técnica es que la instalación se va a volver mucho más complicada. Pasamos de tener una sola turbina a tener dos turbinas, una de alta y otra de baja. Y además en la caldera aparece un elemento adicional que es el elemento recalentador, con lo cual la instalación va a ser más complicada y más cara, aunque se ve compensado por las ventajas que hemos dicho antes. Gracias por su atención.